¿Qué hay? Bueno, como pueden ver, tengo el pelo café, me lo pinté hoy. Yo soy así, me levanto un día y quiero el pelo café, amarillo, naranja y me lo pinto. De hecho, este casi que es mi color natural. Hace mucho tiempo no lo tenía así y me encantó, me siento más yo, es más natural, se me va a recuperar también porque pues obviamente la tintura igual maltrata un montón el pelo. Me siento rara todavía, me siento como cuando, no sé, era chiquita y tenía el pelo completamente natural. Pero me encantó. Y bueno, que todos los cambios entran a mi vida, todos los cambios son bienvenidos. Y ahí esperar a que me crezca. Estoy en proceso de que me crezca. No me lo va a cortar, me lo va a despuntar por ahí unas vececitas, pero ya. Espero no arrepentirme. Me ha pasado muchas veces que de mona peli café, a los 4 días, 3 días digo, oh por Dios, ¿qué hice? Pero quería hace rato y pues no me quedó tan, tan oscuro. Por ahí quedan como unos visíticos claritos. Metí hace rato. Y entré y me compré un shampoo color de esos que no tienen amoníaco, que era un tonito un poquito más oscuro. Y ya, llegué acá a la casa y me lo hice sola. Ahí estaba hablando con John, me dijo que me había quedado muy lindo, no se puso bravo, pensé que me iba a regañar porque él no deja que nadie me toque el tono, pues el color del pelo. Pero ya, ya pasó, ya fue y ya, esto por ahí en unas 20 lavadas se me termina cayendo y ya vuelvo a ser mono otra vez. Pero así me gustó, me lo voy a dejar oscurito. Me está gustando.